María es María Soldo Müller, nacida en Buenos Aires en 1980. Escribió, es escritora y profesora. Escribió el libro Propia Sombra en el 2004 y Expulsada del Edén, que es inédito, ¿no? Ella nos va a hablar sobre el perfil del poeta de La Matanza. Así como Biagini nos habló de la literatura matancera, ella nos va a hablar del poeta, ¿no? Ya te paso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido. ¿Sí? No, por favor, siempre es un placer. Casi nada, me tocó perfil del poeta matancero. Acá el compañero Ricardo me pidió si podía abordar algún tipo de análisis al respecto. Estuve leyendo, voy a hablar un poco, espero no, que no nos pisemos mucho con Martín. Voy a hablar de Alto Guiso porque es un libro con el que tengo una proximidad afectiva, pero además porque por lo menos en mi biblioteca es el único material teórico sobre La Matanza en cuanto a poesía. No sé si habrá algo más publicado, pero yo no lo tengo. ¿Tiene material teórico? No lo tengo yo, entonces. Bueno, me falta. Gracias. En este libro, el doctor Fabián Banga analiza un concepto teórico, en la parte de análisis literario, que tal vez es una parte de un abordaje un poco más difícil del libro, porque él intenta analizar el territorio desde un concepto teórico que sería el de borderland, o sea, el territorio de frontera. Y él establece una analogía entre su campo de estudio, que es Norteamérica, y las posibilidades de traspolar ese análisis al territorio de La Matanza. Entonces él analiza en este concepto de territorio de frontera, que es una frontera no como un límite, sino una frontera que está habitada. ¿Qué es la diferencia y qué es lo que hace que un territorio de frontera sea de frontera? Esta diferencia entre el centro y el exterior, que para nosotros sería el interior, ¿no? Lo que está lejos. Y yo tengo una experiencia en cuanto al interior y el centro. Yo nací en Ciudad de Buenos Aires, viví muchísimos años en La Matanza y hace 10 años que vivo en el interior. Y paso mis fines de semana en La Matanza. Y esta mirada del interior con una identidad muy marcada. Yo vivo en una ciudad pequeña que se llama Coronel Bransen. Y en Bransen hay una cuestión muy marcada de ser de Bransen, ¿no? Vos te preguntan allá, a mí me preguntan, ¿sos de Bransen? Y yo tengo que decir, no, yo vivo en Bransen hace 10 años, pero no soy, ¿no? Esta cosa del nacido y criado, o sea, le decimos los NIC, ¿no? El nacido y criado en Bransen. Uno puede ir a la Casa de la Cultura de Bransen y está la vitrina con los libros publicados por los escritores de Bransen, las muestras de pintura de los pintores de Bransen, esta cosa muy de los pueblos. Y si sos de Bransen te dicen, ah, vos sos, y tu apellido, ¿no? Entonces, vos sos hijo de, o conocías a, entonces vos decís, no, sí, es mi tío abuelo, ¿no? Entonces, todo el mundo, parece que los memoriosos, la gente mayor, pudiese establecer una genealogía, a ver, vos que sos de Bransen, ¿de dónde venís? A mí han intentado, parece que hay algún Müller ahí por Bransen, a ver si había alguna relación. Siempre que digo Müller me dicen, pero vos sos algo, no, esta cosa de querer establecer. Y yo siempre que me pasa eso pienso, imagínense si uno en La Matanza quisiera establecer la genealogía de alguien por el apellido o por algo, es como imposible, ¿no? Parece una cosa inabarcable. Y tiene que ver con ese territorio de borde. Martín nos comentaba recién esto de cuál sería el poeta de La Matanza, si es el Nick, o sea, el nacido y criado, el que nació pero se fue. Y en verdad, todos los habitantes del territorio del borde estamos siempre en un tránsito permanente, porque uno duerme en La Matanza y trabaja en otro lado, y trabaja en Capital, por ejemplo, y va y viene, entonces tiene media vida en un lugar y media vida en el otro, o duerme en otro lado y trabaja en Capital, o duerme y trabaja en otro lado como yo y tiene toda una parte de su vida acá. Entonces siempre está esta cuestión del tránsito y esta cuestión de estar en la comunicación permanente entre muchos espacios. Y eso también se ve a nivel cultural.
y simbólico. Nosotros simbólicamente no tenemos una raíz única, sino que es múltiple y diversa por esta permanente comunicación. En este mirar el interior y pensar la diferencia, el interior desde su distancia tiene las luces de Buenos Aires, del centro, como si fuera un faro, ¿no? Como un norte. Porque la visita al centro, la ida al centro es un evento, el del interior va al centro como un turista y recibe ese centro, porque fui al teatro, porque fui a conocer la Plaza de Mayo. Y el conurbano que va al centro, como en el libro de Fernando Ayala, ¿no? Como mano de obra, el del conurbano que es albañil en el centro, que es enfermero en el centro, que es ordenanza en el centro, el que visita el centro a diario ve otro centro y las luces del centro brillan de otra forma, ¿no? Uno, uno empieza a pensar que, bueno, que no todo es lo que reluce y que entonces hay una construcción diversa. Entonces tenemos que el poeta de la matanza tiene una identidad que es muy ecléctica y que abarca muchos espacios. Y además, la matanza es un territorio de permanente cambio. Yo a veces intento rescatar en el imaginario y digo, bueno, ¿cuál sería la imagen de la matanza? La imagen de mi barrio de la infancia. Mi barrio de la infancia era un barrio semirural, con un montón de espacios verdes de campo, con un viejo casco o pedazo de estancia que aún se conservaba, con pocas casas, pocos vecinos. ¿Ese es el barrio de la matanza o el barrio de ahora, lleno de gente, con la feria, con el humo permanente del que cocina, con el tránsito, con el ruido? Es muy diverso para nosotros. Yo creo que el centro no ha cambiado tanto, ¿no? Pero nuestros barrios, nuestro conurbano, está mutando todo el tiempo. Y en el medio, los artistas, los poetas, están a merced de esa transformación permanente y de ese diálogo que establecen permanente entre el aquí y el resto, ¿no? Entre el lugar donde yo estoy y lo que veo y lo que transito. Yo acá traje algunos libros, no son todos, me faltan, tendría que traer la biblioteca entera, de algunos autores de La Matanza. En medida alguna quisiera poner más relevancia en ellos que en los otros. Sí, algunos como fundadores o como nuestros maestros, como en el caso de Omar Cao, de Carlos Curayen, de Eduardo Dalter, y por aquí está, de Ricardo Rubio. Estoy hablando de una generación anterior, de poetas que todavía por suerte escriben y se mantienen en actividad, pero que han sido los que nosotros comenzamos a leer. Y también me faltaría acá un libro de Gino, que no lo tenía porque los presté, Gino. Te está leyendo alguien por ahí. No tenía uno que sea todo tuyo, hay poesía en alto guiso. Y pensaba en estos poetas y en la diferencia de estos poetas. O sea, si intentamos rastrear algo desde el pasado, Omar Cao, el poeta que vive en La Matanza, que fue viajante de comercio, que se vinculó con la gente del Lagrimal y de allá de Rosario, porque iba y venía, que traía de los pueblos que vivía. Ese tiene una construcción. Omar Cao, el que fue viajante de comercio, el que fue tornero, el que siempre fue artista, el de las reuniones de literatura. Después tenemos a Dalter que viaja y nos hace todos los poemas del Bronx, de los negros, de Estados Unidos, de la música, del jazz, un poco como Neruda, ¿no? Como García Lorca, que viaja a Nueva York y en vez de hablarnos de las luces y de las torres, nos habla de los negros y de la otra Nueva York. Y Dalter hace algo así y nos habla también sobre esa otra mirada y siempre esta vuelta, esta ida y vuelta, este diálogo entre eso que veo y que un poco también habla de mí y de mi realidad. Ricardo Rubio es un poeta mucho más intelectual, tal vez, en el abordaje. Es más difícil encontrar el relato, la descripción del territorio, el paisaje de La Matanza en la poesía de Ricardo.
Y Ricardo, bueno, ahora con una carrera muy importante que está haciendo en Europa. Ah, recordame, Martina, dónde está publicando. Kosovo. En Kosovo, Europa en Europa Oriental. Con una carrera muy interesante y como un poeta, esto que decíamos hoy, ¿es de acá o es internacional o es de allá, esta mirada? Y Carlos Curayem, comenzando allá con esta historia de su revista El Ángel junto a Patricia Verón, El Virrey del Pino. Y en esa revista, a mí me parece que es lo que primero me impresionó cuando yo la vi, era que estaba la publicación de los artistas locales y la publicación de los otros poetas, de los consagrados, de los internacionales, y estaba la crítica literaria hecha para la gente que vivía en el 43 hace 20 años, ¿no? Que no es lo mismo que ahora. Y me parecía interesantísimo ese trabajo, la seriedad y el profesionalismo que también en Curayem y en Patricia Verón al abordar esta mirada y el traer al territorio eso que está aquí, que es de todos, ¿no? Intentar este tránsito. Y después le traje, bueno, en este lo traje porque es una antología que tiene a Curayem, a Rubio y también a Andrés Utelo, que también fue un poeta de La Matanza y que ahora reside en forma permanente en Córdoba, en San Marcos Sierra, que a veces nos visita. Qué difícil el borde, ¿no? Sigue siendo de La Matanza, es de Córdoba, como, no sé cómo lo va a recordar la historia, ¿no? Dentro de 50 años y alguien escriba sobre Utelo, no se podría definir un lugar, pero sí está la impronta de este tránsito. Y después, si tengo tiempo, por ahí les leo alguna cosa, porque marqué varios poemas que me parece que es lo más interesante, ¿no? A Fernando Ayala, quien no he leído extensivamente, tengo solamente este libro, lo conocí hace poco. Y este libro se llama Conurbano, mano de obra, porque él justamente decía que el conurbano va al centro a trabajar, ¿no? Y hay una parte del libro que se llama Camino de Cintura, porque es este viajar, el albañil que viaja en el camión, en una parte piensa en los puentes como techos, ¿no? Y que va en la caja del camión a trabajar al centro y mira esas ciudades de otro lado y esa construcción. Y Fernando Ayala con poemas, con una mirada casi paisajista sobre el conurbano, sobre el detalle, sobre el lenguaje, sobre las construcciones. Y después con una mirada otra, con otra voz, indagando otras cuestiones que están en el ser de la persona, del habitante, del conurbano, que excede ese paisaje solamente. En muchos autores hay un paisaje y otra cosa, ¿no? Porque no somos solo el paisaje, pero el paisaje se nos cuela, porque uno quiere escribir y le aparece. Después tengo este libro, lo que me parece que me quedó en la mesa. Tengo este libro de Elizabeth Mollberg, que es una escritora de Ramos Mejía. ¿Ramos Mejía es La Matanza? Sí. Claro que sí, pero es la misma matanza que Virrey del Pino. Uno va a Ramos Mejía y se para a mirar los autos que pasan. Yo me paro en la casa de mis viejos en el 28 y nunca pasa un Audi como los que pasan por Ramos Mejía, ¿no? Digo, ¿es la misma matanza? ¿Ramos Mejía quiere ser La Matanza? Entonces, ahí es, digo, decir, nuestro territorio es tan complejo, el poeta de La Matanza es complejo. En Elizabeth Mollberg traje un libro solo, venía de muy lejos, me costaba mucho traer todo lo que me hubiese gustado. Un libro anterior a este se llama Mujeres en un cuaderno borrador, donde Elizabeth Mollberg mira las otras mujeres, las otras diversas mujeres, la mujer que trabaja en la verdulería, la mujer que hace la cola con tres pibes que no paran de llorar, la mujer que vive en una casa fastuosa con un marido que no sabe muy bien de dónde saca la plata, pero mejor no pregunta. Empieza a mirar toda esa variedad de mujeres, las mira con una intimidad, con un detalle, con un permitirse acercarse y contarlas sin juzgar, y donde de alguna forma se encuentra en esa variedad un poco en cada una. Yo transité ese libro y un poco también me encontré en cada una de esas mujeres. Ese es un libro que mira para afuera, donde Elizabeth se busca en otras. Y después publica este libro,
que es un libro que yo casi no puedo leer en voz alta porque me conmueve terriblemente, donde Elizabeth mira hacia adentro, y hacia adentro también se encuentra con una multiplicidad, ¿no? También hay muchas adentro de ella, y ese otro viaje que se permite. Y quien es una escritora que mira hacia adentro y se busca, es Anaí Cao. Anaí Celeste Cao, en su poesía, casi no aparece el paisaje, por lo menos en una sucesión de libros que yo creo que comienza con Puentes Rojos, Cuerpo Territorio, Ciclo Lunar y Tierra Viva. Actualmente publicó uno nuevo que se llama Hemisferio Izquierdo, es bastante reciente y no tengo suficiente lectura sobre él. Pero en estos libros hay una mujer que se pregunta y se habita desde ese ser mujer, y donde viaja hacia adentro de sí misma, desde la percepción, desde la conciencia, desde la intuición, y navega. Por eso los poemas, esos cuatro libros, casi podrían ser un solo libro, que discurre y que viaja y que vuelve a los mismos lugares y da la vuelta y vuelve a transitar de otra forma los mismos espacios. Anaí, con una actividad política en su vida permanente, con una actividad política sobre el entorno, sobre el barrio, sobre la construcción, y sin embargo con una poesía que no está mirando desde esa forma, está haciendo una política del ser, ¿no? Está analizando y está intentando transitar y vivir esa persona mujer que es ese ser mujer. Y bueno, acá tengo al queridísimo, creo que por todos, Víctor Cuello, que es un poeta que va contando la realidad, va contando el mundo, va contando los personajes con los que se cruza. Víctor, que es, como le decimos todos, pajarito, que es un pajarito, entonces, que un día está acá, ahora está creo que en San Juan, y después está visitando a alguien, y después está otra vez en Catán, y va al centro y vuelve. Esta experiencia de lo múltiple, las personas que conocen, en su poesía está el paisaje, está el barrio, está el conurbano, pero también está el centro, pero también está el activista político, pero también está el enfermo, pero también está la nena siria que le tapa los ojos a la muñeca. Digo, en su poesía está el mundo, está esta mirada hacia el mundo, está este ir y volver. Dejé en la mesa un libro de Alba Murúa, que vive en Morón, pero que ha trabajado toda la vida en La Matanza, que es docente en La Matanza, que tuvo su espacio literario, su ciclo literario en La Matanza, su taller, no su ciclo, su taller literario durante años en La Matanza. ¿Y Alba no es una voz de La Matanza o es una voz de La Matanza? Alto Guiso la incluyó como una poeta de La Matanza. Porque la mitad de la vida, como la mitad de la vida de todos, del que duerme o que no duerma en La Matanza, transita en otro lado. Y no tenía el libro de Gino, que lo tengo prestado, pero pensaba en Gino y la Italia, ¿no? Porque uno no puede separar a Gino de Italia. Porque desde que habla, desde que escribe, desde que pone esas palabras rimbombantes y exageradas, es muy ampuloso para escribir, ¿no? Entonces, te dice que a él lo subyuga la inmanencia de los objetos y solo Gino puede decir algo como eso. Y eso está en la poesía de Gino, y está Italia, pero también está La Ferrere, porque Gino vive desde toda la vida en La Ferrere. ¿Cómo no va a estar? Y también está ese diálogo donde transitan y donde hay una comunicación permanente entre varios mundos. Yo recuerdo a medias, sino no lo voy a decir textual, porque hace muchos años que me lo leíste una vez en tu antigua casa de La Ferrere, un poema que nunca más lo volví a leer, que estaba en un continuo de poemas que se llamaban Prosaicas del Afe. Y el poema decía que una joven había comprado fresias azules y amarillas para hacer la bandera de Boca en la tumba del hermano. Y a mí me parecía que eso era un relato tan de La Matanza, era un relato tan de nuestro conurbano, pero también, porque podría ser de La Matanza y podría ser de Berazategui,
¿Y cómo estaban en comunión esa presencia de la aquí y ahora y también la otra presencia, ¿no? La de Italia y la del viaje, y Gino actor y su tránsito por las luces del centro, por vivir ese otro espacio? Así que concluyo, por supuesto, nombré solo algunos autores de los que podía hablar porque conozco su obra, que no son de ninguna manera todos. No hablo de Pedro porque lo hizo la compañera Rosa Oviedo, pero también, y ella ya lo dijo, por eso no quiero ser reiterativa, pero en Pedro está estos múltiples lugares. Pedro, un autor que retrata al conurbano, que cuenta en un texto hermoso que se llama La noche de las Pléyades, y le habla a una chica que se prostituye en Villegas al lado de un carrito de choripanes. Y también habla de lo rural, y está lo rural como en Inocencias Perdidas, está esa idiosincrasia de lo rural. Por eso concluyo en que yo creo que no hay una identidad matancera, sino tal vez la que tiene que ver con el diálogo entre lo múltiple, entre lo diverso y entre los múltiples espacios, porque los que hacemos poesía en la matanza, no estamos en un solo lugar. Estamos en esa transición y en ese tránsito y en contacto con personas que también están en el tránsito. Así que tal vez en esa diversidad es que resida algo de lo que somos, ¿no? Eso, si alguien tiene ganas. Bueno, muchas gracias, Carolina. Un aplauso. Y bueno, antes de que vaya, yo le pido un poema, si me permitís, un poema tuyo para leer. Para regalar. De acá del Alto Guiso, como pueden ver, que es de La Matanza. Nosotros tenemos el Alto Guiso también. Si La Matancera existía. Había elegido un poema y como sabía que veía, tenía ella, digo, pero primero le pregunto, porque tiene que ver. Dice así, porque para que la conozcan a ella, ella habló de un montón de escritores que son maestros de la poesía. No quiero decir próceres, pero bueno, algunos, sí, que se hagan cargo. Que se hagan cargo, tienes razón, María, todo el domingo. Así que bueno, les leo un poema de María acá en el Alto Guiso, que es un libro matancero, el cual nosotros también tuvimos la posibilidad de tenerlo en las manos, de sacar un montón de fotos, de llenar sí. Por todos lados con las fotos de Alto Guiso, de comer el guiso, ese día lo de Gino, así que... Bueno, dice así: en la habitación sin luz, un cuerpo negro me cubre por partes. Sobre esta piel, aliento de caballos, una araña gigantesca y el ritmo con que bajan los martillos en la forja. Estoy sola y no tengo miedo. Una mosca apresada en lo dulce, encapullada en la mejor seda. El último golpe me selló hasta los ojos. Queda un resuello entrecortado, una baba áspera, la necesidad tremenda de secarme. Y basta. Muchas gracias. 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 Bueno, Justino te da el... Hay que poner el nombre, ¿verdad? Bueno, ahora lo ponemos.